Buena gente, parece que vamos a poder empezar a jugar algunos juegos de PC en nuestro dispositivo Android, gracias a Winlator. Un nuevo emulador, chicos, de PC, o sea, se te va a la puta olla. Que parece ser o la gente está diciendo que va a ser el definitivo, que ya arranca videojuegos. Ole tus cojones. Además, tiene, yo lo he probado, tiene muchísimas configuraciones de resolución, de, de tantas cosas que no he profundizado y realmente os puedo decir que no sé ahora mismo cómo configurarlo. Simplemente os traigo en la mesa, esto es reciente de hace dos, tres semanas, se publicó la, la primera versión hace una semanita y media más o menos. Ya está, es de código abierto, se puede descargar. Puedes ir a tu móvil, a tu smartphone. Yo lo he hecho personalmente en un en una Android, obviamente, porque es para Android. Me he descargado lo que es el APK. Se puede ir todo, lo puedes hacer tú directamente desde tu smartphone. ¿no? O puedes conectar tu teléfono al PC y descargarlo y pasar los archivos como tú quieras. Vale, súper fácil. Tienes que crear una carpeta llamada .com, creo. Um, o sea, com.winlator en la ruta de Android o BB, vale Ahí dentro la creas. Te descargas los dos archivitos de repositorio GitHub, lo que sería el app appk este, o sea, lo que es la aplicación y lo que es también el paquete de, de datos, ¿no? Que se proporciona, que va dentro de la carpeta com.winlator. Si la carpeta no existe, la creas. Y listo. Luego copias todo eso ahí, ejecutas tu APK, arrancas el emulador y zasca. Aparece todo. Puedes. Eh, cuando se arranca aparece en blanco, pero tienes que darle al más y creas pues un nuevo contenedor. Y ahí ya configuras, pones el nombre del contenedor, si yo que se vas a jugar a, a yo que sea a cualquier juego, le pones el nombre del juego, configuras tu resolución. Pones todo. Eh, hay muchas cosas que tocar, ¿vale? Y dependiendo si tienes un Snapdragon de lo último, de generación 2, eh, si tienes, yo que sé, un MediaTek. Ya tienes que ir ahí investigando. Yo, gente, de momento no os doy ninguna configuración porque no he profundizado. Como os digo, he cargado esto. Ejecuta juegos de, de PC.exe. Eh, Yo he probado, por ejemplo, el Comandos, un juego muy guapo de la época antiguo. Y no sé si es por el tipo de juego, pero no ha arrancado. O sea, o por la configuración que tengo, que lo he dejado sin tocar, básicamente. No ha arrancado. Arrancado, arrancar, arranca, ¿no? Se instala todo perfectamente. Pero se me queda en el menú del de, de, menú de nueva partida, cargar partida, pues se me queda ahí, clavado. ¿Vale? Y se pueden hacer bastantes cosas, añadir controles en la pantalla. Yo os lo dejo, os dejaré el link, el link en la descripción del repositorio. Soy un enamorador que, si queréis, si le dais like a este vídeo. Podemos seguir de cerca, podemos irlo probando de, de vez en cuando y ver un poco el rendimiento y ajustar bien las configuraciones y ver si podemos. Llega a lanzar algunas cosas o si este emulador se va a convertir, como dice la gente, en un emulador definitivo de juegos de PC en Android. Vale, seguramente por YouTube encontraréis más vídeos, quizás de cómo configurarlo, quizás de pruebas de videojuegos, podéis buscarlo. Uh, Déjame que en los comentarios se si lo habéis probado. Si habéis tenido suerte en algunos juegos, os va bien, os va mal. Uh, si tenéis alguna configuración buena, podéis compartirla aquí abajo en los comentarios. Para poderla revisar o tener en cuenta para futuros vídeos. Uh, cuantas más cabezas ayuden, mucho mejor. Así que nada, espero que os guste este vídeo, espero que lo probéis, uh, amantes de Android. Disfrutad, like si os gustó la información, suscribiros si no lo estás ya. Para no perderos futuros vídeos que puedan salir, que te interesen. Que tengáis un buen día, capitanes. Y nos vemos en el siguiente vídeo.